Muy buenas, bienvenidos, canal Piratizarme, of Warships. Acorazados franceses. Ya han llegado. Aquí tenemos el tier 8 Gascoin. Que va a ser el tier 8 Premium. A ver qué novedades o qué características nos trae. Ya sabéis, probablemente... A ver, bueno, aquí tenemos Missouri, Des Moines, Alabama. Bueno, pues ya sabéis que normalmente los premiums suelen tener las características de los que van de línea. Tenemos cañones, dos torretas cuádruples solo, de 380 milímetros. Un calibre pues básicamente similar al Tirpitz, al Bismarck, al Roma. Para ser tier 8 es un calibre flojillo. Vamos a ver qué tal pega. Se supone que es un barco rápido, como veis en las. en los consumibles tiene boost, tiene turbo, luego lo probaremos. Fijaos que camuflaje más raro. El barco no es feo, la verdad, pero parece un crucero grande. Sí, un crucero francés grande. Y bueno, pues... Venga, vamos allá. Recordad, bueno, recordad, si no lo sabéis, eh, espero, espero, y digo espero porque vamos, sería increíble, espero que todos los franceses no tengan la característica de tiro de este, el rango de tiro de 24 y pico kilómetros, casi 25 creo. A ver. Bueno, vamos a posicionarnos en la zona central. Vamos a casi 30 nudos ya, sin boost. No es un barco que tenga mala ocultación o... está en la media. A ver. Vamos a ver. el primero es. Creo que es un. No, vamos a tirarla ahí. La dispersión no es que sea ninguna maravilla. Bueno, pues 5.000 ahí. Ese era un Hipper. Estamos en una batalla de tier 10 y esto es un tier 8. Por lo tanto, bueno, aquí somos el. Entre comillas, el pequeño. Bueno, a veces pues es un Demois. A los Demois hay que tirarles. Y se pone totalmente lateral. A ver si ahí le puedo hacer daño. Yo creo que sí. Parece que, que los tiros van de 2 en 2. Tira 4, pero de 2 en 2. Agrupados de 2 en 2. Ciudadela. Y el Z ahí. Bueno, pues está muerto. Entre los que le están tirando con un radar. Y bueno, y ahora encima. Ah, no, no le ha dado ningún torpedo, ha sido el Roma. Pero con un radar no te puedes meter ahí a la primera de cambio. Este mapa a mí no es de los que más me gustan. Bueno, hay un Ron ahí. Pero recordad que una buena posición. Sobre todo al principio que todo el mundo va buscando objetivos. Eso debería haberle hecho más daño. Eh, es fundamental la posición, sobre todo al principio Voy a angular un poquito Voy a mover un poquito, a ver, ahí Está a 22 kilómetros casi Me está tirando el Alabama Ese es porque tendrá seguramente El avión de detección Vamos a tirarle ahí Bueno, pues son casi dos rebotes Ahora precisamente parece que el agrupamiento va mejor que tirando desde más cerca. Nada, pues no le, no le hemos hecho nada. Estoy un poco lejos, debería acercarme un poco más. Pero yo soy el tier 8 aquí. Al hiper no puedo darle el desmoid, fijaos como lo hemos dejado antes. Está a 22 kilómetros. Un Tier 8 tirando a 22 kilómetros. Bueno, el North Carolina tira también desde bastante lejos. Pero este tiene más alcance. No tiene una buena precisión el barco. Y, y bueno, pues con dos torretas. Como no si inhabiliten una, pues... Supongo que eso va a ser una de las características principales de los módulos, que hay que ponerle de las mejoras, este hay que olvidarse un poco de la antiaérea o de las secundarias. Hay que ponerle que no te inhabiliten el armamento principal, porque si tienes dos cañones y si te inhabilitan uno, dos torretas, perdón. Aunque bueno, una es frontal y otra es trasera. Por tanto, muchas veces solamente vamos a usar una. Vale, y le hemos dado, le hemos hecho unos 7.000 al Missouri. A ver, ahí me está tirando el Ron. Está tirando a P. Y se me pone totalmente lateral. Vamos a meter el turbo a ver cómo va. Vamos a darle ahí por si acaso estuviera frenando. No, no, vaya. Pensaba que iba a acelerar. Pues mira, Ciudadela. Por lo tanto el armamento penetra bien. Vamos a virar porque le estamos dando lateral, aunque ya no nos ven. Esta posición es buena posición para tirarle a los que estén metidos en medio de, de la captura de C. Aunque recordad, no deis eh, demasiado lateral. Yo ahora la verdad es que lo estoy dando en el momento que me veo me, me pueden hacer daño. Voy a tirarle a tirarla, la Obama aquí, el que está... Allí campeando a 22 kilómetros. A ver la precisión que tiene el barco. El de Moines. Voy a hacerle focus al de Moines. Bueno, pues le hemos dado 5.000 a la bomba. Voy a hacerle focus al de Moines porque el de Moines nos puede hacer mucho daño. Si no, a nosotros por la distancia en la que estamos y sí al resto del equipo. Y el de Moines, ya sabéis que es muy blandito. Ahora mismo estoy en plan campeo total. Esto es de... Creo que el objetivo más cercano lo no tengo a 15 kilómetros. Voy a ver si como hacen algunos. Y tirando desde lejos. Sale bien la batalla. Pero... Pero vamos. Eh, la batalla está un poco, un poco complicada. Pero vamos, en tier 8. Un barco con boost. Eh, que penetre y que tira 25 kilómetros Va a ser el rey del campeo A ver ahí no voy a ver, voy a ver si pillo al de Moins Sí, voy a ver si lo pillo ahí Estará más, más o menos ahí Tirando 25 kilómetros Esto va a ser el rey del campeo, de verdad Creo que le puedo dar bien Está dando lateral Bueno pues sí, dos ciudadelas Vale, bueno, pues ya estamos igualando la batalla, nos hemos quitado un tier 10. Y ahora allí al... ¿Ese es el ron o un Hinderbull? No, ese es el. Ese es un Hinderbull. Sí. Hinderbull. Va para atrás. A ver. Esta posición pueden acorazado Está bastante bien porque debes proteger. Y si tienes rango de tiro le puedes tirar a casi todo. Quizás debería estar un poco más de donde está el hiper, un poco más cerca de todo. Y sigue hacia atrás el tío. Vale, se está con el binocular puesto en el Missouri o en el Roma está angulado a él. Pero a mí me está dando todo el lateral. A ver, ahí creo que lo puedo dar bien. Sobre todo los por de la derecha. Ciudadela. Y por aquí se acerca a Roma se acerca a Mogami el Mogami estará torpedeando ahí en medio típico japonés se arriesgan a que los hundan vamos que los deleten precisamente solo por meter algún torpedo pues llevamos ya 88.000 de daño parece mentira con dos cañones con dos torretas a ver sal Mogami ahí Y debería hacerte mucha pupa, pero... Eh, vira, 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 vira. Este dice... Bueno, 11.000. Casi 12.000 11 Está muy bien. Ya he dicho yo, me estrello con el de Grosse, pero a mí que no me den. Venga, ahora viramos despacito. El de Grosse que está ahí en medio, en plan... Yo soy el más... Fuerte aquí. Como veis, estoy haciendo una batalla de las que a mí normalmente no me gusta hacer En plan campeo total, en la primera o segunda batalla que, que llevo este barco No sé exactamente todavía cómo funciona al 100%, por lo tanto No voy a hacerme el Longhi tampoco A ver al Missouri, si lo doy... Está a 25 kilómetros el Missouri Va, El rey del campeo va a ser este barco, eh La recarga, como veis, es como la de cualquier otro acorazado. No, no recarga antes por tener menos cañones. Son ocho cañones. Bueno, tiene los mismos que el. Realmente que los alemanes. Aunque sean dos torretas y los alemanes sabéis que son dobles, son cuatro torretas. Así si el Mogami le puedo pegar ahí. ¡Pua! La que le han metido. Y debería hundirlo seguramente. Está virando mucho, pero si le doy una. No, no le he dado, ha virado muchísimo. Vamos a meter el boost. A ver, vamos, 31, virando. Wow, baja mucho la velocidad cuando viramos. El Hinderbull me está tirando desde allá. Y el Mogami va. Vamos a tirarle al Roma. Aunque, ay, está virando por los torpedos. Nada, todo rebote. Recordad que el calibre es 380. No, no es un 406 ni, ni nada por el estilo. A ver, ahí. Ahora sí que me está dando lateral. Eh, no, pero está virando otra vez. Está virando otra vez, por eso le tira muy, muy pegado a la parte delantera. 2000. Dos impactos y un rebote. Y le está tirando... Ah, bueno, el Hinderburg. El Hinderburg lo está machacando. El Hinderburg que está, está un poco más lejos que yo. Ya que el Roma ya no merece la pena... Bueno, ya lo han hundido. Vamos a tirarlo a los acorazados. A ver, desde 20 kilómetros Estoy lejísimo de, de la batalla Hay un destructor aquí capturando Bueno, pues es 2000 Y por aquí viene el Missouri Viene un, el Hinderburg que lo hemos pegado Ante la ciudadela Ya un 5 ciudadelas Ahí no lo voy a poder tirar. A ver, al Hinderbull a 20. Vamos bien, por lo tanto no me voy a suicidar contra un Benson. Voy a esperar. No, 8000. Al Hinderburg... Y ahora es momento... A ver, dice... Bueno, la gente está, le estaba pegando al... Al de Grossi están diciendo que, que el turtleback es asombroso. Bueno, va, llevamos el turbo. Y bueno, ahí vamos a mitad de, de velocidad, 19 nudos. Con bandera yo creo que se puede meter tranquilamente en 36 nudos. Me ha cruzado muy rápido, pero claro. A tanta velocidad pues... Esquivar torpedos va a ser complicado. Y el Missouri como enemigo. Como no se centra en el hinderbol, el Genderbull se lo va a limpiar. A ver. Voy a mirar ahora que. Está pendiente de él y voy a echarle una mano. El fleche necesita ayuda. Nada, 5.000 Si el Benson no torpedea al Hinderburg el, el Missouri Aunque ya le quedan 15.000 solo El Missouri se lo lleva por delante el Hinderburg Entre el daño que le puedo hacer con los cañones Y los dos Las dos eh, torpederas Recordad que va dos torpederas Ahí van, ocho torpeditos. Y buah, lo ha dejado hecho, nada, lo ha hundido. Yo no le he ayudado mucho, la verdad, porque apenas le he hecho daño. Y tenemos todavía ahí lejos, fijando el alabamos enemigo ese de antes, que dirá, bueno, pues si este es un campero, yo también. Y bueno, la batalla está más que resuelta. No hemos hecho, bueno, sí, algo de daño, pero bueno, tampoco ha sido una gran batalla. Llevamos casi 120.000. Ahí, la bonita dispersión. Imposible darle casi. Y ahora del Kinderborn medio muerto me tira. Fijaos que voy casi full de vida, no, no me ha regado para nada, no he hecho. No he empujado, han hecho prácticamente nada. Pero bueno, esto está acabado. Este es el primer francés. Dentro de entre poco, cuando queráis, hacemos un directo con todos los franceses. Y lo mostramos, a ver si os gustan. Bueno, ahí el Hinderbull está virando totalmente... Bueno, pues se acabó. Os dejo con las eh, capturas de los resultados. Espero que os haya gustado. Y, y bueno, como os comento, si queréis, esta semana hacemos un directo con todos los agrones franceses. Venga, chao, hasta pronto.